Gracias por acompañarme a hacer este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es realizar nuestras cejas, cosa que es un paso muy importante a la hora de maquillarnos, ya que las cejas son el marco de los ojos y siempre unas cejas arregladas y en su sitio hacen que no solo la mirada, sino que el maquillaje en sí se vuelva mucho mejor. Voy a tomar un pincel plano y voy a tomar de la misma manera un poquito de sombra que sea parecida al color de mi cabello. Por supuesto, si ustedes tienen un cabello muy oscuro, en negro, les recomiendo utilizar un tono café que no sea tan oscuro. Un café mediano estaría muy bien. Y de la misma manera, si ustedes son rubias, traten de tomar un café que no sea tan oscuro, sino que sea más claro. Voy a empezar a pintar los bordes de mi ceja con pequeñas trazos que voy a estar haciendo en la parte superior e inferior. Y en la parte de atrás de la ceja también voy a rellenar cualquier espacio que haya quedado entre pelito y pelito. Ahora voy a tomar una sombra de un color un poquito más claro y voy a aplicarla en la parte interior de mi ceja para darle ese efecto cuadrado que me ayude a que las cejas tengan una mejor forma. Como pudieron observar, las cejas es un trabajo muy fácil que se puede realizar. A continuación vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil un lápiz en color lila que les sugiero que sea bastante cremosito para que de esa manera no tengan que sufrir lo que yo estoy sufriendo en este momento al tratar de pasar el lápiz y que no se quede tan pintado en mi párpado. También es importante tratar de difuminarlo un poco con los dedos para que quede mejor cubierto el párpado. Vamos a aplicar la primera sombra por encima del lápiz que hemos aplicado y como pueden observar esta sombra es exactamente igual parecida al lápiz que apliqué anteriormente. La voy a aplicar con un pincel plano dando pequeños toquecitos para crear que se fije bien en el párpado y que no se caiga ningún residuo de la sombra. Ahora para eliminar cualquier corte muy brusco de color voy a difuminar haciendo movimientos de atrás hacia adelante. Y a continuación voy a darle un poco de color al huesito de la ceja. Como pueden observar, en esta manera cambié de pincel por un pincel que sea un poco angulado y me ayude a penetrar mejor en esa área del puente de la ceja para que pueda darle un mejor color. Para crear una transición entre los dos colores que hemos aplicado anteriormente, vamos a tomar un color rosita un tanto oscuro y lo vamos a aplicar en la cuenca o la bananita de nuestro ojo para que se vea mucho mejor el look. Ahora llegó el momento de delinear nuestros ojos, los cuales los vamos a delinear con un delineador en negro. Siéntanse libres de utilizar un delineador líquido o en gel o en crema o inclusive en lápiz. Lo importante es que ustedes se sientan libres y se sientan seguras a la hora de delinear. Un pequeño secreto que les puedo brindar cuando estén delineando sus ojos es que se aseguren de apoyar su codo sobre una superficie plana para poder tener un mejor control en la mano. Aseguren también de que su antebrazo esté pegado al pecho de ustedes o inclusive al área externa de su busto para poder crear un apoyo a la hora de estar delineando. También es importante empezar desde el centro y irnos haciendo hacia afuera y dejar la parte interna al final, puesto que como es la parte que va más finitamente pintada, pues a veces se nos hace muy difícil hacer el trazo. A continuación vamos a pasar a rizar nuestras pestañas, que este es otro paso bastante importante a la hora de maquillarnos, puesto que cada vez que rizamos nuestras pestañas nos ayudamos a que los ojos se abran y que adquieran mucha más luz. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un primer o una prebase de pestañas para hacer que mis pestañas se vuelvan un poco más gruesas, un poco más largas y para que al momento de aplicar la máscara o el rímel de ojos, pues las pestañas se vean mucho más tupidas. Por supuesto, esto es opcional. Si ustedes desean, pueden simplemente aplicarse una capa de rímel directamente o inclusive un par de pestañas postizas. Como pueden observar, ahora estoy aplicando mi máscara de ojos en color negro, por supuesto. Y un secreto para tratar de cubrir las pestañas desde la raíz a las puntas es siempre darle un movimiento de atrás hacia adelante al cepillito para tratar de cubrir todas las cerdas. Ahora solamente por un poco de diversión voy a aplicar pestañas postizas individuales en la parte externa de mi ojo. De esta manera voy a ayudarme a alargar un poco más mis ojos y que se vean un poco más rasgados.
Por supuesto, esto es opcional, no tienen que hacerlo, pero como yo soy amante de las pestañas postizas y siempre pienso que mis pestañas normales son muy pequeñitas, trato de ayudarme a agrandar mis ojos con pestañas postizas o inclusive pestañas individuales. En la parte inferior de nuestros ojos, lo que vamos a hacer es aplicar un color azul eléctrico. Ustedes pueden utilizar otro tipo de color azul, un poco más pastel para esta época de verano, pero yo, como adoro el color, pues decidí utilizar este tipo de Jumbo de NYX. Lo voy a aplicar en la línea de agua y también en la línea de las pestañas. Ahora vamos a tomar una sombra en color celeste o en color azul, dependiendo de su propia preferencia, y la vamos a aplicar por encima del lápiz, tratando de asegurar que el lápiz se quede en su sitio y que no se mueva. Este es un pequeño secreto que se suele utilizar cuando queremos que el delineado nos dure por bastante tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es darle paso al rostro, donde luego de haber aplicado nuestra base, vamos a ir directamente a aplicarnos nuestro rubor. En mi caso personal voy a utilizar un rubor que tiene ciertos toques de color lila y rosado encendido para que complemente perfectamente con el look que he creado en mis ojos. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de rubor que deseen, pero les aconsejo que para que el maquillaje se vea más armonioso, lo dejemos siempre en la misma familia de rosados o de lilas. A nuestros labios los vamos a vestir con un color bastante brillante, bastante fuerte. Este es un color rosado muy, muy bonito, que les queda perfecto a las que tienen la piel morena. Y lastimosamente mi piel no es morena, no tengo esa piel tan preciosa, pero en todo caso igual quise ponerme un labial así de fuerte. Voy a terminar con una pequeña capa de un gloss en color transparente y básicamente eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado el look. Un beso muy muy grande y feliz verano. Adiós.